A su esposa y recuperar su relación. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? Bien, más o menos. Hace frío en Madrid, ¿no? Sí, hace mucho frío, muchísimo. Bueno, ¿cuál es tu problema? Mi marido abandonó la casa. Hace 3 meses. ¿Y dónde vive ahora? No sé. Él falta mucho, de verdad. ¿Puedo vivir sin él? Vale, vale. Madre mía, madre mía. ¿Cómo se llama tu marido? Se llama Riva de Amor. Es tu vecino. ¿Tu vecino? Sí. ¿Por qué tu gran amor, o mucho dicho, o mejor dicho, tu amor abandonó la casa? Por no tener el mismo carácter y los mismos gustos. ¿Cómo? ¿Puedes explicarnos? Sí. Yo me gusta cantar, me gusta bailar y sobre todo me gusta viajar. Me gusta mucho viajar. ¿A dónde? Aquí no tanto las españolas o papás, como China, Tailandia, Turquía. ¡Turquía! ¿Dónde vive Mohamed? ¿Qué te parece con la última parte? De verdad es simpático, guapo, lindo. Momento, momento, Claudia. Sí, sí. Esta noche hablamos de tu marido. Olvida Mohamed ahora. Dime, ¿qué le gusta de tu marido? Bueno, mi esposo está en contra de cantar, en contra de bailar. Y en contra de viajar. En fin, está en contra de la vida. ¿Y cómo pasa el día entonces? Trabajando por la mañana, por la tarde y a veces por la noche también. Para él, vivir es trabajar y ganar dinero. Vale. Ser aficionado al trabajo es una cualidad. No es un defecto, ¿sí o no? Por supuesto. Además. Pero. Además, por ser mi fino, es normal. No, que tu marido sea trabajador. ¿Cómo todos los tunecinos? Bueno, ser trabajador es una cualidad, pero ser egoísta y materialista es un defecto. ¿Es egoísta y materialista? ¿Tu marido? Sí, es muy materialista. ¿Cómo? Bueno, hace 3 meses. Una agencia de viajes hizo una oferta. Una semana en Egipto, en un hotel de 5 estrellas, por 1000 euros. Es una ocasión, ¿sí o no? Sí, sí. Para mi marido, no es una ocasión. Para él, es viajar, es pérdida de tiempo y pérdida de dinero. ¿A qué se dedica a tu marido? Es albañil. Thank you.
manera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es el material de mi trabajo. ¿Para qué sirve esto en un programa de tele? Cuando el equipo de la tele me ha invitado, me pasado que tienes algo a construir o a destruir, ¿sí o no? Sí, sí, tenemos algo a construir, pero sin esto. Necesitamos una mentalidad un poco abierta y encuentra un lenguaje un poco romántico. Mira, mira a quién te ha invitado esta noche. Necesitamos también a un amigo. Deja el partido ahora y hazlo con tu mujer. ¿Tu mujer? Yeah, sí. No. Ella tiene algo a decirte. Claudia, di algo. Hola, Tifa. Hola. ¿Por qué has abandonado la casa? Por varios motivos. ¿Motivos? ¿Qué motivos? ¿Cuáles son los motivos para que un marido abandone su casa y a su guapísima mujer? ¿A qué quieres? Nada. ¿Por qué me has invitado? Para ver a tu casa. ¿Vas a volver a casa o no? No. ¿Por qué? Porque he abandonado tu vida para trabajar y por la meditación y economizar. Economizar dinero y no para gastar dinero en actividades tontas. Dinero como siempre. ¿Qué actividades? ¡Viajar! Cada vez que quieres viajar a un lugar, a Barcelona, a India, a Tokio, a la selva, a la Sanjaima. ¿Qué viaje al infierno? ¿Qué? Las... ¿Las Sanjaima? No, la Sanjaima. La Sanjaima... no... una ciudad en Emiratos Árabes. Es en el Golfo Árabe. Ah. Sí. Bueno. Sí. En Barcelona, India y no sé qué. Cálmate. ¿Por qué estás nervioso? Primero a mí me gusta viajar. Una o dos veces cada año, no cada mes. Segundo, viajar no es una actividad tonta, porque nos permite romper con la rutina y evitar el estrés. Es un medio de diversión. Hola, es una diversión para mí. Oros no es de ser para mí. 1000 euros, 2000, 3000, olvida el dinero ahora. Piensa en la cultura, piensa en tu cultura. ¿Cultura? Hay que viajar para conocer amigos, para... ¡Amigos! ¡Amigos como Magnet! ¡Conocer a Magnet! ¡Amigos como... ¡Di la verdad, di! ¿Quién es el Magnet? Hay que viajar para descubrir otros modos de vida, para descubrir tradiciones y costumbres, para visitar museos, monumentos... ¡Tu cara de zombie! El contenido de todas las reseñas del mundo. ¡Sí! Día y noche, repetí las mismas palabras como un papagayo. Mi cara, mi figura, mis ojos, te digo que es verdad. Y... ¿Papagayo? ¿Papagayo? Llevo 3 años viviendo aquí, en España.
إسبانيا. Y en España vestida así con una pluma, como un gallo de mayo o la coloquina de mi tío. Soy libre. Gallo de mayo, gallo de enero, no te importa. Libre, libre. Y la verdad, no tienes vergüenza. El lugar de vida más adecuado para ti es el Prado de Granada o a la Alhambra de Madrid. ¿Qué te veo? ¿Qué te veo en un día a Gloria? Por encima de los cuernos de entorno de San Bernard en París. Prado de Granada, la Alhambra de Madrid, te digo que es un tonto encerrado. Tonto encerrado otra vez. Señor Juan. Señor Juan. Ponga pena a este programa. Ponga pena a este programa. Otra historia romántica. Buenas noches.